Invocadores, bienvenidos a esta edición especial de Actualizando. ¿Pueden creer que han pasado 10 años desde que los servidores de LOL se abrieron en Latinoamérica? 10 años de recuerdos y de construir juntos una de las comunidades más apasionadas en el mundo del gaming. En el lapso de una década, League of Legends salió de las computadoras y brincó a nuestras vidas. LOLcito por siempre celebra este espacio seguro donde millones de latinoamericanos podemos expresarnos y compartir nuestros talentos. El Actualizando tenía que ser parte de esta fiesta increíble. Si ya están ready, pónganse cómodos, que iniciamos. Yo soy Eritra y esto es... ¡No, esperen, esperen! No pude ir al estudio, pero no quería perderme esta oportunidad tan especial de reunirme con ustedes y se les está olvidando algo. LOLcito por siempre viene con unas cosas muy exclusivas para la región y también hay alguien muy especial que nos va a explicar cómo ganarlo. Y bueno, yo soy Epsilon y esto es... Saludos, invocadores. No creían que iba a perderme semejante reunión, ¿verdad? Estaré lejos, pero jamás ausente. Como comunidad hemos atesorado montones de recuerdos y experiencias épicas, pero mirar al pasado también nos ayuda a valorar el camino hacia el futuro. Se vienen cosas increíbles en League of Legends Latam, que nos morimos por contarles. Y como yo soy la que lleva más tiempo sin pasarse por aquí, permítanme hacer los honores. Yo soy Pancho Sky y esto es Actualizando. Sobre este evento especial que Riot Games ha preparado para nosotros, invitamos directamente a una ilustre Rioter que nos contará de qué se trata el evento. Es un gran placer tenerte con nosotros hoy, Ana P, también conocida como Riot Lucky. Bienvenida. Muchas gracias, Nubia. En verdad es que es un honor estar aquí para poderles platicar más sobre LOLcito por siempre. Por supuesto, 10 años de LOL en LATAM es un gran motivo para celebrar. Pero, ¿cuál es la idea del evento? Pues mira, LOLcito por siempre es una plataforma para poder agradecer y celebrar, como tú bien lo dijiste, a cada uno de los jugadores que forman parte de esta comunidad en Latinoamérica. Llevamos 10 años jugando, pero sobre todo 10 años siendo parte del League, de alguna u otra manera, ¿no? Es un montón. Y lo más increíble es que estos 10 años pues, son solo el inicio. Vamos a celebrar de muchas formas, vamos a compartir pues, varios momentos con la comunidad, vamos a tener diferentes actividades. Pero lo más emocionante es que vamos a tener contenido in-game creado exclusivamente para los jugadores de LATAM. Es increíble la iniciativa de celebrar la identidad única de LATAM. Sabemos que LOLcito por siempre trae recompensas. Cuéntanos, por favor, cuáles y cómo se pueden ganar. Sí, les cuento. Lo más importante es que este contenido solo se puede desbloquear durante el mes de septiembre, durante LOLcito por siempre. Vamos a tener un icono conmemorativo y emotes que hacen pues, alusión a cosas que son muy propias de LATAM. Por ejemplo, tenemos un emote que es de Lux festejando, pues porque es la campeona que más se juega en LATAM. No sé si tú sabías eso. No sabía. Qué cool. También tenemos otro que se llama Tacobob, que es una historia muy divertida. ¿Te la sabes? Sí, sí me la sé. Para los que no sepan, el equipo coreano DRX inició su participación en Worlds 2022 en la Ciudad de México, donde los fans vieron a los integrantes comerse en plena calle y con tremenda valentía unos deliciosos taquitos. Por primera vez, DRX terminó siendo el ganador del mundial y la comunidad en LATAM comentó que fue gracias a los tacos que se comieron en la Ciudad de México y recibieron el poderoso buff que los llevó desde las play-ins hasta la victoria final en la Worlds. ¿Estás de acuerdo que estas son las cosas que solo pueden pasar en LATAM? Sí. Para ganarlo, solo hay que jugar. Todo el contenido de LOLcito por siempre se desbloquea sin RPs. Una cosa más, aprovechando que estás acá, Ana P, toda la comunidad obvio se enorgullece de celebrar 10 años y todo lo que hemos vivido. Pero, ¿qué viene para League of Legends ahora? ¿No te puedes ir sin hypearnos un poquito? Pues vienen muchas cosas nuevas que anunciaremos el próximo 22 de septiembre en un gran evento llamado LOL en directo. Así que conéctense para que se enteren de todas las noticias. ¡Wow! Estoy segura de que a todos nos emociona mucho todo esto que se viene y ojalá que podamos seguir celebrando muchos años más junto a LOLcito. Muchas gracias, Ana P, por acompañarnos y por contarnos todo esto. ¡Fue un placer! ¡Saludos a todos! Me hace muy feliz la idea de poder celebrar estos 10 años de historias y experiencias increíbles que son una prueba de lo sólida que se ha hecho nuestra comunidad y de toda la historia que hemos construido juntos. Como fanática de las skins, me gustaría mencionar cuando Riot decidió abrir servidores para Latinoamérica y crearon una recompensa que incentivara a todos los jugadores latinos que ya estaban jugando en el servidor de Norteamérica.
para que se decidieran a migrar sus cuentas. Y nació Morgana la Llorona, un aspecto inspirado en una leyenda que aparece por casi todo el continente y que es muy representativo de nuestras tradiciones orales. Y por supuesto, se convirtió en un aspecto favorito para muchos jugadores, porque su diseño es increíble y sus diálogos y voz son perfectos para ella, melancólicos y espeluznantes. El trabajo de nuestros actores de doblaje es increíble. Sí, 100%. Y este es otro aspecto clave de la historia de nuestro servidor. De inmediato, Riot Latam se puso en la ardua tarea de localizar todos los diálogos de todos los campeones, apoyándose de talentosos traductores, actores de voz y directores creativos, que le dan vida a estos personajes, acercándolos más a nosotros. Justicia para toda la humanidad. Y justamente es un trabajo que han continuado haciendo desde entonces con cada parche. Y hablando de talento, con todo el contenido elaborado especialmente para nuestra región, hemos podido celebrar y mostrar el trabajo de ilustradores, cosplayers, streamers y youtubers increíbles que siempre nos sorprenden con su pasión contagiosa por League of Legends. Exacto, y esa pasión es algo que también nos ha unido en nuestros chistes locales y memes. Por ejemplo, si yo grito Ligo, tú gritas Legends. Para los que no sepan de lo que hablo, pues fue en la final de la LLA en Bogotá. Era Isurus contra Rainbow Seven. Ay, cómo olvidarlo. En el show de apertura se presentó un grupo colombiano llamado Crew Peligrosos. Y hubo un momento donde empezaron a hacer este grito para animar a la gente. Sí, la verdad dio un poco de cringe, pero luego cuando salió Echo True Damage, el equipo de Riot Latam le dio la vuelta e inmortalizó el momento incluyendo una referencia en sus líneas. Si yo grito Ligo, tú gritas. Ya, olvídenlo. Y es uno de esos chistes internos que tenemos en nuestra región y que nos hacen sonreír cuando lo escuchamos en alguna partida. Y hablando de partidas, Eritra nos tiene una sorpresa más de LOLcito por siempre. ¿Se acuerdan dónde empezaron a jugar LOL? A lo mejor le robaban la computadora a alguno de sus hermanos. O como yo, tenían una tostadora con conexión a internet que a duras penas corría el juego. La esencia de LOLcito es que siempre ha sido para todos. Y justo para honrar ese espíritu, durante esta celebración podremos jugar gratis en lugares específicos en Latinoamérica. En Chile vayan al Movistar Game Club Mall Plaza Vespucio y a la Arena XP Mall Plaza Oeste. En México se suma a la iniciativa el Monu Gaming Center Plaza Insurgentes en la Ciudad de México y la Gran Plaza en Guadalajara. En Costa Rica no dejen de visitar el Infinity Gaming and Training Center. Estén muy atentos a las redes sociales de LOLatam para que se enteren de los sencillos pasos a seguir para jugar LOLcito gratis en su ciudad en esta super iniciativa LOLcito para Todos. En esta celebración de nuestra comunidad queremos compartirles los momentos que recordamos con más cariño en nuestro paso por este programita quincenal que todas hemos hecho con tanto amor. Esto es lo que más nos ha marcado en El Actualizando. Haber estrenado el show fue y será por siempre un honor. Participar en las actualizaciones siempre me llenaba de emoción y nerviosismo al mismo tiempo. Los nervios de hablarle a una comunidad de jugadores apasionada se transformaron en el valor con el que pude forjar mi camino hasta hoy. Toda mi vida cambió. Miles de personas vieron mi cara todos los días en su cliente cuando se conectaban a jugar. Puedo decir que ese fue mi evento canónico. Les juro que fue todo un desafío. Porque sé que no es fácil convencernos de que a veces los cambios sí son buenos. Recuerdo con mucho cariño mi ciclo porque pudimos hacer contenido cuando todos estuvimos encerrados y nos urgía distraernos. En plena pandemia, apenas me estaba acomodando en otro país, pero bueno, esto llegó como una oportunidad única en el momento perfecto. Recuerdo la época en la que me la pasaba jugando horas League of Legends y viendo Actualizando. ¿Quién hubiera pensado que yo estaría aquí ahora? Yo veía a cada chica del Actualizando pasar y las admiraba un montón y pensaba, ojalá un día yo pudiera estar ahí. Poder conocer más de este mundo y quienes le dan vida me nutrieron profundamente. Los llevo a ustedes y a cada criatura del mapa en mi corazón de Yordle Inventor. La vida es una locura, pero con un poco de diversión todo se vuelve más llevadero. Si hay algo que he aprendido es que a veces hay que tomar riesgos para llegar a donde queremos y definitivamente valió la pena. Siempre llevaré a LOL en mi corazón por las cosas increíbles que ha traído a mi vida y eso jamás lo olvidaré. Quiero pensar que a pesar de los tiempos difíciles, Actualizando nos divirtió y nos distrajo cuando más lo necesitábamos. Y espero que me vean con mucha nostalgia así como los veo yo a ustedes y que nunca se vayan a olvidar de mí. Gracias por darme el espacio de crecer, aprender y por la oportunidad de hacerlos reír hablándoles de LOL. Om ñom ñom.
Hicimos un intenso viaje por los recuerdos que nos ha dejado el Actualizando, pero ahora es momento de hablar del futuro. ¿Qué creen que debe tener la próxima persona que reciba la espátula dorada? Creo que alguien que tenga años de experiencia haciendo contenido para LOL sería ideal, porque ya ha demostrado su compromiso con la comunidad y su conocimiento del juego. No es solo resumir las notas del parche, quien te habla es otro jugador que sufre también cuando bufean a un campeón odioso o celebra cuando dejan roto a tu main. Para mí, esa es la esencia del Actualizando. No necesariamente un creador de contenido, sino alguien de comunidad que tenga habilidades de comunicador. Me gustaría ver a alguien que el juego le emocione tanto como si fuera su primera season. No importa que tenga años jugando LOL, pero que disfrute todas sus partidas y le encante pasarse 8 horas pegado en la PC jugando Ranked. Tiene que haber experimentado la satisfacción de ver una estrategia Noxiana funcionar en un momento perfecto, o el comeback del player más callado. Esas jugadas épicas que nunca se olvidan y que hacen de los desconocidos amigos. Y de los amigos familia. Ya, puede que esté exagerando, pero en resumen, que sea un lolero de corazón, porque solo así podrá entender lo que la comunidad quiere escuchar y cómo necesita escucharlo. No tiene que ser necesariamente una chica. Para darle más variedad, me gustaría ver a un hombre como presentador, y ya sé qué es lo que van a poner en los comentarios, pero es más posible ver a Urgot Star Guardian como canon que a Barbacán en Actualizando. ¿O no? Hemos llegado al final de este épico capítulo. Pero la fiesta del LOLcito por siempre apenas comienza. Este programa nació para servir a la comunidad de League of Legends y seguiremos trabajando para nunca fallar en esa misión. Queremos escucharlos y saber cómo les gustaría que fuera el Actualizando el próximo año, qué secciones les gustaría ver o incluso en qué formatos les gustaría consumir el contenido. Y sobre quién será la próxima persona que se sentará en la silla del Actualizando. Algo en lo que todas coincidimos y esperamos que ustedes también es que debe ser una persona que ame este juego y a esta comunidad. Súper atentos a las redes sociales de LOLatam porque vamos a estar poniendo algunas pistas de quién va a ser la presentadora o el presentador de Actualizando y quién sabe, a lo mejor y le atinan antes de que sea el gran anuncio. El futuro de League of Legends suena increíble y me llena de orgullo ser jugadora y parte de esta comunidad. ¡Qué gran momento para ser loleros! Yo soy Nubia. Yo soy Pancha Sky. Yo soy Epsilon. Y esto fue Actualizando.